Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Claque Talks. Un episodio más, un episodio más. Estamos aquí de regreso un viernes más, que en teoría sale de los viernes. El día de hoy estamos nada más tres en la casa. Sam no pudo estar, pero estamos aquí Iván y Leo. ¿Cómo están? Perfecto, muy emocionado. Chido, es como un puto borracho asqueroso. Muy bien, estamos Soy Jack probando Torrance, cosas nuevas. Shining. Estamos probando cosas nuevas, así que este episodio es algo especial. Especial porque, como les digo, este es un primer intento, pero ya estarán viendo, ¿no? Así que vamos a comenzar, vamos a tocar algunos temas, vamos a hablar de cosas específicas, cosas que nos van saliendo. Por ejemplo, podemos empezar con la pregunta de la noticia del día de hoy, que se nos dio a conocer que Martin Scorsese va a pisar a tierras mexicanas el 11 de octubre. Pues se armó un debate, ¿no? Se armó un debate, la gente no está tan contenta como esperarías de una noticia tan buena. ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron todo lo que pasó el día de hoy? Pues Muy denso, ¿no? Muy muy intensa la cagado, raza. muy cagado, Todavía ni güey. dicen. Todavía no dicen ni qué Está pedo, cagado. si va a dar entrevistas o algo y ya explotó, güey. Justo eso. O sea, ni siquiera han dicho a qué viene. Literalmente el güey puede venir así de que Hola. a comer, güey. Ah, sí, y ni siquiera saben a qué va a venir, güey. Y la gente se puso como loca, güey, diciendo que van a llevar a puro pendejo. Que sí, a veces lo hacen. Barbie, siendo el ejemplo perfecto. Pero, pues Barbie creo que fue una película muy popular, güey. O sea, neta, no creo que se arriesguen a hacer eso con Scorsese, güey. La neta se me haría la locura. Se me haría muy raro, la No, neta. y aparte, pues, que decían que iban a ir güeyes de Marvel y todo eso, pues, neta, o sea, ya esas empresas tienen como ya a los de ese nicho, güey, ¿sabes? Para dar A entrevistas de ese ver, estilo de cine superhéroes. yo quiero apoyar la moción que propuso Sergio Franco en el grupo, que Andrés Nave entreviste a Scorsese, güey. Imagínense ese güey. Yo de que. Y se levanta los cuadritos y se da una. Bueno, dejen. No, que le pregunte, o sea, esta gente la gente se pone como si no estuviera increíble que llegue el Pelicómic y le pregunte a Scorsese sobre Marvel, que se lo pendeje, güey, sería el mayor, como digo, el mayor acto comédico de la historia de México, güey, o sea, sería neta increíble, yo sí lo apoyo, o sea, yo sí quiero ver a esos güeyes Y, entrevistando a Martin Scorsese. güey, neta, yo sí no dudo que alguno de esos güeyes, o sea, senadores de ese, pues ya sabemos, o los más nefastos que están en contra como de la polémica que hubo la semana pasada, que nada más por chingar van a querer conseguir una foto o algo firmado, y nada más para postearla en Twitter, güey, y que arda, güey, nada más por eso. Es una jugada inteligente para generar polémica, pero muy baja. Yo siento que así de que si lo llevan a programas de Televisa o algo así, que no creo, como les digo, yo creo que nada más va a estar así que sentado en un cuarto, pero Ventaneando. si sale un cabrón así de que algo así, güey, un reportero de esos, estoy seguro que uno sí le va a sacar una pregunta así de Marvel, güey, así de Sí, que claro, güey. esos comentarios que dijiste de, estoy seguro, güey, estoy segurísimo, No, o chance segurísimo. sí les van a decir de que, oye, ¿sabes qué, güey? No puedes hablar de esto, no puedes decir esto, güey. Nada más sobre En esto, teoría. ¿Acaso tú sobre te esto, dejas silenciar, debería. Iván? ¿Tú te dejas silenciar por No, la pero hay ética, hermano? indicaciones, güey. Hay indicaciones, güey, que te dicen antes de hacer una entrevista, no puedes hacer esto, no Está puedes bien, decir esto, sí, no puedes hablar sobre esto. está bien, está bien. Hay un video, de hecho, hay un video de cuando salió Creed 3. Hay un güey en un junket le quiere preguntar a Michael Jordan. O sea, un junket de uno a uno, así. Que le quiere preguntar a Michael B. Jordan. Oye, se habló mucho de que va a ser una nueva película de Superman. Y luego, luego suena la voz de la morra atrás y le dice, no, de eso no vamos a hablar. Y así lo cortaron. Así, güey. Esas madres no se pueden. Y hay un tema que no te dejan. Pero el tema es que si es un lugar así como abierto, o sea, si es como un foro donde mucha gente puede preguntar. Lo hemos visto nosotros. Sabemos cómo se ponen los Q&As. Si no ponen ninguna limitante, va a salir un pendejo a Sí. preguntar eso, güey. Estoy segurísimo. Segurísimo, güey. La neta, yo creo que entiendo, pero la neta, yo creo que es una muy buena noticia, güey. Solo si me ardió, lo voy a decir. No se esperara 10 días
y fuera a Morelia, güey, con Rodrigo Prieto, güey. 10 días. 10 días. Se fue el pedo 10 días. Ni siquiera 10, 9, güey. 9 días, güey. Ya estaba en el... La película, pues ya se habrá estrenado, pero pues, no sé, sí me dolió. Cuando dijeron va a venir a México, dije, güey, si dicen que viera a Morelia, neta, sí me hago caca, así en ese momento. Sí, todos, güey. No, yo tengo una remota posibilidad de ser como que sorpresa, güey. Yo no. Este güey llevaría guarura y todo, ¿no? O sea, neta no te dejaría acercar a él, güey. Guarura, sí, me imagino. Sí, Maribel Verdú, ¿cómo estaba, güey? Tenía como a 3 guarros, güey. Y antes Scorsese. Sí. ¿Qué sabes qué? ¿Cuál es el tema? Que, pues, lo de que Morelia, pues la película ya va a haber estrenado. Y lo va a hacer Rodrigo Prieto, es una función especial. Entonces yo creo que no habría como un sentido para decirle a Scorsese, ve a Morelia, güey, porque pues ya la película ya está, güey. O sea, ya no hay promoción que hacerle. ¿Creen que el Rodrigo le haya dicho, güey, no quieres ir a México, güey, a promocionar? Son compas, güey. No sé, pero neta, qué chingón. Y si alguien lo llegara a ver, si alguien se lo llegara a topar, neta. Güey, la neta, felicidades, güey. La neta, eso sí sería un sueño para mí, así de que toparme a Scorsese. Y sí, no se los voy a negar. O sea, a mí la razón por la que me gusta conocer a los famosos de ese calibre es por como de, güey, imagínate compartir momento con Scorsese. Pero sí pasa el tiempo y siento que es algo que probablemente ya no pase, güey. Porque Scorsese ya está viejito. Sí, sí. En cualquier momento. En cualquier momento. Un hemorroide le peta y, bueno... Ya está Rufres, güey, ya 83, creo que tiene 84, 83 por ahí, la neta sí es, claro, como de verga. Esos famosos que sé que chance nunca me va a dar la vida de conocer, güey, sí me da tristeza. Clint Eastwood, pues, tiene 94 años. Ahí sí no va a pasar, güey. Clint Eastwood nunca lo vamos a conocer, güey, literalmente. No, sí, güey, pero pues todavía te pueden quedar 10 años, güey. Espérate, güey, a lo mejor sale La Mula 2 y la vemos en Morelia el siguiente año, güey. Che Clint Eastwood en silla de ruedas, güey. Cry ya, Macho 2, ¿verdad? Ya llega en estado vegetal, güey, así de que pinche camilla. Okay, me acuerdo que cuando salió el trailer de Cry Macho. Sí, el Clint Eastwood ya bien vaquero, ya. Sí. La Mula todavía la soporté. Tiene escenas como cuando se mete con las tres, así a la habitación, güey, que está en la fiesta como de los napos, güey. Te ve bien irreal, pero yo no vi ninguna de dos, la neta. ¿No lo ¿no viste? No, ninguna de las dos se me antoja. ¿Te molesta que te spoileo? Ah. Hay una escena en la de La Mula que está en una fiesta como narcos, güey, y se mete a un cuarto, güey, así, con 3 morras, güey, así como de 20 años, güey, y el Clint Eastwood así, güey, pinche. De gente de 90 años, güey. Clint Eastwood, primero que nada, eso es irreal porque no podría, güey. Físicamente se muere, yo creo, Clint Eastwood. Sí, se muere. Está a una eyaculación de la muerte ese cabrón, güey. La muerte, sí, güey, así como de whale. Le como respira. De whale. Como de whale. Pero, ¿sabes qué? Además, se ve que Clint Eastwood es de esas personas, como el otro día lo estábamos hablando en privado. Cuando la gente que sigue la WWE, cuando se enteramos que Hulk Hogan era racista, esos pensamientos de, la neta, pues, ¿qué le sorprende, güey? Es un don de 70 años. Clint Eastwood es de esos güeyes que tú sabes, los pensamientos han de ser de lo más... Sí, güey, bien de la verga. Horroríficos, así sí. La historia, güey. Puede que sí, puede que no. A lo mejor sí antiguones, sí. Pero así no, racistos. O sea, ¿tú te imaginas una cena así con tu familia y Clint Eastwood al lado y que no diga sarta y mamada, así como que... Nah, pues es que ya hizo el Gran Torino, bro. Ahí en la película dice, no soy racista, güey. Sin pedos, antes de esa película le decía amarillos a los asiáticos. Come perro, güey. Casi la verga con el perro. No mames, pichujos rasgados. Pero bueno, ¿qué, ¿qué vieron esta semana? ¿Qué vieron esta semana de cine o de series también? No, yo no he visto series, la neta, pero sí, ustedes sí. Dale, Iván. Pero yo series también ando muy, muy apagado. No sé. Sí, no, yo no. Vi poquito, güey. Vi esta de Aliens, la de No One Will Save You, la de Nadie Te Salvará. Sí. No sé si la vieron. No, güey, porque ya no tengo Star Plus, amigos. Si alguien me puede donar uno, agradecería. Ponte a jalar, güey.
Está bien experimental, interesante, ¿sabes? Ok. ¿Y otra? Bueno, vi una que por terror, o sea, se llama Sound of My Voice, o El Sonido de Mi Voz, que es una morra que... Hay una pinche secta, güey, así bien... La película parece que la grabaron con un celular, o sea, eso se ve ñañerota. Y hay una morra que dice, o sea, que la alaban los de la secta y dice que es del 2052, güey. Entonces ahí unos güeyes están haciendo un documental, entonces está la duda en la película de que si esta morra sí está diciendo la verdad o está echando mentiras y da señales de que sí, de que no. También vi The Wonderful Story of Henry Sugar, que... Sí. Está bien. Está muy bueno, ¿no? También. No, me gustó muchísimo, güey. A mí me encantó. Me gustó muchísimo. Sí, a mí, no wey, he visto wey, los me otros. Sorprendió. Tampoco. Pero me sorprendió, güey. La neta sí fue una... Eso que a mí sí me sigue gustando Wes Anderson. Lo hablamos en su momento, ¿no? A mí sí me gustó mucho Starry City. Pero me sorprendió, güey. La verdad es que sí fue un corto que dije, órale. Aquí se nota... Se nota un intento de... ¿Cómo lo digo? De evolución, siento. Y esa fue la que a mí me gustó bastante. Tú viste los otros, ¿no? Leo, tú sí viste los otros. Sí, vi todos. Cortos. Vi todos, la verdad que muy regulares, todos los demás, pero por lo menos el de Henry Sugar sí está muy vergas, güey. Y ya de los otros, pues el que me gustó fue Poison, pero pues los tres muy reguleros, güey, la neta. Muy reguleros. Güey, pero está impresionante cómo, o sea, el trabajo de todos, de todo el cast, güey, que está muy, muy, muy cabrón. Sí, justo lo más rescatable de los cortos es el trabajo de actores, yo creo, ¿no? Mira, güey, Benedict Cumberbatch y este... ¿Cómo se llama? Ben Kingsley. Ben. No, para mí ellos dos fueron los que mejor lo hicieron. Sí, se pasa. Güey, yo siento que Wes Anderson es muy bueno de dirigiendo actores. O sea, de que sí, siento que... Sí. Siento que en su... O sea, que ha logrado encajar a todos en su estilo y neta ahí... O sea, ha hecho jalar a todos, güey, parejo. Justo, y se me hace... O sea, para que una actriz esté dispuesta a rebajarse el sueldo al mínimo, güey, pues ya habla mucho de él. Sí, justo. Ya sea de Margot Robbie en Astro City, me encanta, güey. Me encanta. Es que nadie desentona, güey. O sea, tú, ¿qué actor no se ha adaptado al estilo Wes Anderson? Así de que... Justo. Güey, sí, hizo encajar a Edward Norton, güey. A Edward Norton, güey. A Dev Patel, güey. ¿Cómo te lo vas a imaginar, güey? A Dev Patel. Pero Dev Patel no es mamón, güey. Pero Edward, güey, o sea, ese güey, no mames, terminó dirigiendo Iñárritu, güey, creo, güey, para Berman. Pero estamos de acuerdo. No, estaba dirigiendo a... No. Michael Keaton, ajá, que estaba dirigiendo a Michael Keaton. Pero es que estamos de acuerdo que hay actores que neta tienen hasta la jeta, güey, de parecer de Wes Anderson, güey. Así que si tú piensas, no sé, güey, en Benedict, Cumberbatch. Sí lo ves como Cumberbatch. Muy Wes Anderson. Alguien que saldría en una película de Wes. A ver, ¿a qué otro está buena? ¿Qué otro actor que no haya trabajado con él? Tipo, que no me imaginaba a Bryan Cranston. No. Sí. Y también a Steve Carell, güey. Ellos dos. Sí, Timothy Chalamet, de hecho me sorprende que no lo haya anunciado otra cosa, güey. A mí cuando lo sacó en Friend Dispatch se me hizo así... Bien X, ¿no? No, se me hizo de que... O sea, me decía como esos castings que decían, güey, este güey queda perfecto. La neta, ¿sabes quién me sorprendió, por ejemplo, en ese estilo? Yo sé que es una mamada, porque al fin y al cabo el trabajo del actor es, pues... Sí. Es ser polivalente, ¿no? Pero Frances McDormand. Ah, sí, güey. Sí, no era una actriz que me imaginaba en el estilo de Wes Anderson y me gustó. Lo que no haya trabajado... Híjole... Está buena esa pregunta. Está buena, que no lo haya hecho. O sea, me imagino a alguien... Imagínate de que a... ¿Sabes quién me encantaría? A este... Oh, la Kid Stanfield, güey. ¿Cuál? ¿Quién sale de Kid Stanfield? El de Judas and the Black Messiah, que no es Daniel Kaluuya. Sí, oh, justo. Ya. Estaría muy verga ya. Eso, güey. Estaría muy verga. Pues sí, güey. Y por lo menos que esté a negros. También a Daniel Kaluuya también lo... Lo sí, neta, yo siento que cualquier güey. Si mañana anuncia que Derbez está en su siguiente corto, neta, te lo juro, lo va a hacer. Güey, Derbez sí quedaría, güey. A ver, güey. Derbez sí quedaría, Derbez sí quedaría. Pero así de que, o sea, hay muchos que digo. Perdón, pero Adam Sandler. Ah, sí, güey. Sí quedaría, güey. Sí quedaría, güey. Ya sé que siempre lo sabes, pero sí quedaría. Pero aún así. Hay pocos que diría, ok, se me hace raro, pero aún así siento que quedaría perfecto. Bob Odenkirk, güey.
Bob Odenkirk. Güey, Bob Odenkirk, claro. Bob Odenkirk, güey. Claro. Sí, güey, sí. No, yo ese sí, Bob Odenkirk, güey. Sí, claro. Sí, sí, sí. Estaría, pero ¿sabes qué? Siento que Wes Anderson ha agarrado todavía un... Siento que sus últimas películas, incluyendo Henry Sugar, tienen como cosas ya muy similares que al inicio no hacía, güey. Por ejemplo, lo meta, lo de que sea una... Como que sean historias meta de que... O sea, una obra. Al espectador, güey, a una obra, ajá. Todo eso siento que lo he visto más en sus últimos proyectos, güey. Hasta siento que... O sea, mucho creo que el narrador no es... No, el narrador sí viene desde antes, olvídalo, sí. Sí está, pero claro, pero justo lo... Que hay un gran diferenciador entre el narrador de Asteroid City y como te lo cuentan en Henry Sugar, güey. Sí, me pareció mil veces mejor en Henry Sugar porque te cuenta la historia el mismo actor mientras va sucediendo algo y él, pues, sí lo vi como que más de, ah, mira, da, 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 y luego ya te muestran el pedacito y aquí es como de que, a lo mejor porque es corto y debe ser mucho más rápido. Es corto, pero sí se siente fresco que el actor voltee y te rompa la cuarta pared justo en el momento que está diciendo el diálogo, pues, o sea, se siente como... Pues yo lo sentí fresco, güey. O sea, que dice de que... Sí. De que dice su oración y wey, te... lo digo. O sea, ahí se... Se lo aventaba, ajá, como se lo aventaba de Fatel, sí. Era como la verga. Respondo, sí. Respondo. Está muy cabrón, la me gustó muchísimo. Sí, yo, de además también. De esas, me vi Bottoms en Screener Torreón. ya saben que si viajas a Torreón te dan Screeners gratis. ¿Qué tal Fight Club? ¿Qué tal Fight Club femenino? Está, no es chiste, de hecho la película lo dice, lo menciona. ¿Sí? Ah, no mames, en serio. Sí, la película es un chiste que cuando dicen, vamos a hacer un Fight Club, la morra dice, ah, me encanta David Fincher. O sea, es el inicio, sí, o sea, sí lo menciona. La voy a ver, ya me la... Ya se me antojó ahora, sí. No, es... Ya que tiene masculinidad. está divertida, no quiero hablar mucho porque es una película que pues no, sé que la mayoría de gente no ha visto y no sabemos cuándo la vamos a ver legalmente, pero me gusta por un lado, si vieron Shiva Baby les gustó, me gusta que sí es una tirada completamente diferente, o sea, no en estilo no tiene nada que ver, o sea, se me hace como una exploración a algo que se nota que quería hacer Emma y todo el humor que Rachel Zinnes nos ha mostrado en su mayoría de películas como de Boris, y así, ese humor como referencial a cómo es nuestra generación, pero lo over the top y pendejo, creo que aquí está. Güey, ¿qué cosas... pedo con Ayo, güey? Esa morra sin pedos es la revelación del año, güey. O sea, yo creo que esa morra es neta... Güey, es que ya viste The Bear, la segunda también, ya. No, no la acabé porque, como les digo, me quedé sin Star Plus, me quedé a la mitad. The Bear lo hace muy cabrona. Sí, cuando recuperes Star Plus, pero sí, o sea, yo creo que ella sí es como neta actriz revelación del año. Me gustó, en secas, pero cuando salga la hablamos un poquito más y cuando la vea Iván también, porque no la ha visto. Y El Exorcista, que fui a verla ya al cine, por primera vez la vi en el cine, aunque la estrenan cada año. Ayer fue la primera vez que aproveché y dije, la voy a ver. Es un puto, es una obra maestra. Es una puta. Y mira, ¿sabes qué? Sí me di cuenta, un fenómeno del Exorcista que me di cuenta que la gente, sí noté mucha gente que la estaba viendo por primera vez, que como que los decepcionó. Y es algo que yo como que menciono en mi video, que siento que la gente se ha hecho una idea que El Exorcista es la película de la morra, del de la morra endemoniada, y que es como las películas actuales que salen, pasan las cosas, empiezan a pasar. El Conjuro, por ejemplo, El Conjuro abre ya directo con el terror y con que te hagas popo. Y esta se toma su tiempo. La primera como media hora, 40 minutos, no pasa nada de ese estilo. Sí. Y es lo que vi a mucha gente a salirse, de hecho. O sea, de que se paró y se fue, güey. Yo siento que mucha gente no... O sea, se genera una idea de esa película. De qué rápida. Es más, o sea, no se acostumbra a un tipo de cine que es muy... Que te tiene rápido. Como... Y de hecho, las escenas de terror son pocas. O sea... Sí, te cagas, güey. O sea, yo hay cosas que nunca había notado. Creo que tal vez fue porque la vi en una pantalla de cine que así tipo hay unos chispazos como cuando se apaga la luz y sale una cara aquí. Esas son cosas que yo nunca había visto, güey. ¿Cuántos años la vieron por primera vez? Hace no mucho. Yo la primera vez que la vi tenía como... Fue hace como 3, 4 años. Justo yo también. Hace como 3 años. Fue 6 años, güey. La pasaron así en el cable y la vi, güey. Verga, güey. Te culeabas, ¿no? No mames. Güey. Tú fuiste al cine, ¿no? No, yo la vi hace como 4 años. Me acuerdo cuando por primera vez contraté Amazon Prime. Estaba y dije, pues va a ser la primera que vea. Cuando pagabas, cuando sí pagabas.
lo pagaba, lamentablemente, pues acabó el dinero. Pero donen, amigos. Ah, me vamos a hacer un live así. Ayúdame a pagar mi cuenta de no, hay unos que sí ponen no quiero chambear. ¿Has visto? Está increíble eso. Pero sí, sí, eso fue lo que vi. Usted, no sé. No vi otra que se llama Moon o Luna de Sam Rockwell, de Duncan nunca Jones. Nunca la había visto. O sea, hay películas que veo como por obligación para hacer videos de los plot twists de las películas, pero me gustó, güey. Está bueno, es del 2009, tiene muy buenos efectos, güey. Sin pedos podría pasar, tiene mejores efectos que Moonfall, así, güey, las que sacan actualmente. Ahora que mencionas los efectos, y perdón, a terminar con El Exorcista, qué pedo que todavía se ve muy bien, güey. Sí, güey. O sea, sí, sí se ve todavía, o sea, obviamente no se ve así espectacular, pero sí hay cosas que digo, güey, esto no parece que tiene 50 años, güey. 50 putos años, imagínate. Es la magia de los efectos prácticos, pa. Sí, justo, güey. Justo. Wey, hay cosas que se ven bien. La escena de la caminata que va por atrás de las cabezas caminando así, al de a la verga, güey. Es que se escuchan los pasitos de antes, güey. ¿Tú crees que lo haya hecho? O sea, ¿crees que Linda Blair? Se ha hecho una pinche morra así. No, no creo que Linda Blair, pero sí creo que hayan puesto una morra así como pinche. Sí, sí, sí. Una de las que bailan, güey. ¿Cómo se llama? Una bailarina. Una bailarina. Pero sí, güey, como se escuchan los pasitos de... Yo creo que no había visto esa versión, porque hay una versión... ¿La que está remasterizada? Ajá. La versión del Exorcista original no tiene esa escena, güey. De la morra caminando por atrás así. Pero, güey, se escuchan los pasitos desde antes y tú dices, puta, güey, a ver... Cagas. Sí, güey. No, porque yo pensaba que era como un efecto de sonido en la que la morra como que ya estaba volviendo loca. Y a ver, y de repente sales la... Pinche morra así tronada, sí, sí está culeras, está, te culeas. Sí. Sí, pues, ¿qué vi yo? También tuve varios screeners de Past Lives, un screener de Totem y un screener de Master Gardener, de Paul Schrader. Schrader. No, pues la neta, pues ya conocen como... Ya conocen como este tipo de... Pues no voy a decir declive de Paul, pero pues sí, sí se nota como un poquito de caída en su cine. Y yo siento que se empieza a marchitar muy rápido sus películas. O sea, yo creo que llegó como a un punto alto en el Reformado, se llama en español, no me acuerdo. Pero ya tipo, no sé si vieron El Contador de Cartas. Llegó un punto en que sí, la película ya empieza a tambalear. O sea, yo siento que empieza bien, pues normal, como todas las películas de Schrader, que es como monólogo interno y la verga, todas empiezan así. Pero ya luego se empieza como que a ralentizar y no ves como que tenga un fondo así como que vaya a llegar muy lejos la película. Y pasa lo mismo con Master Gardener. O sea, por forma está súper bien. O sea, dices, pues son todas así las pelis de Paul. Pero luego ya no hay justificación para que sea un largometraje, güey. La neta. Y... O sea, ¿qué crees que lo harías mejor? Sí, justo, güey. O sea, si ahorita mismo me das el presupuesto, bro. Sí, che pendejo que nada más escribió las mejores películas. Y Totem, fui a Canadá a verla, bro, con el ferry. Y la neta sí está. No, buena, ferry, güey. Te pasó un zoom, ¿no? Ojo, Festival Internacional de Cine de Toronto. Que ferry, sí, cuando pasa. Sí, está buena, güey. Sí, o sea, ese es el tipo de película tipo Minari, que es como una vivencia familiar. Con. Es cual. Sin verla, y la vamos a ver en Morelia, Iván, no sé, yo sí la tengo planeada ver en Morelia, pero ¿sabes a cuál como que me hacía, o sea, como que vi lo que detrataba y se me vino a la mente Alcarrás? Ah, no vi Alcarrás. ¿Viste? No vi Alcarrás, pero sé qué tipo de película es y creo que sí va por ahí. Pero tipo, ese película de vivencias familiares súper lindas que, neta, sí está pasando como algo muy cabrón internamente en la familia, pero lo ves como de una manera tan... Como Little Miss Sunshine. Pues, tipo... No, pero creo que Million Session es más obvio, o sea, como que te lo pones... Sí, si te muestra, tipo, por ejemplo, Florida Project, ¿sabes lo que está pasando así, cabrón, dentro de la...? Y lo estás viendo desde un punto muy, muy vulnerable de los niños, o muy como... ¿Cómo se dice, güey? Pues los morros son como muy... Inocentes, güey. Inocente. Sí, junto. A mi compa no le gusta Florida Project, ¿eh? ¿En serio, güey? A ver... No le gusta, güey, lo odiaba, güey. La vi hace como 4 años, Yo soy una persona que odia a los niños, los aborrezco y si pudiera ser Anakin Skywalker... Por eso te gustó Solo Freedom.
por eso. No, ah, no es cierto, gustó, sí, justamente por eso me gustó, porque empatizo con el malo. No, la verdad es que no la vi. Sí, la vi muy temprano en mi vida. Esas cosas que dices, neta, no estaba listo para ese tipo de películas. Es una película lenta, la neta. Es una película a mí me acuerdo que me castró. O sea, sí llegó un momento en que dije, ya la quiero quitar. O sea, de que ya no la estoy pasando bien, no me está gustando. Hay cosas que dije a la verga y que ahorita las pienso, digo, creo que sí debería darle otra oportunidad. Sí, como la escena de el pinche del señor, güey, del raro, el que se les acerca a los morrillos. Esta cabrón escena. Willem Dafoe, y eso me encanta porque muchas veces siento que la gente tiene como este estigma de Willem Dafoe de siempre está loquito, güey. Así que, ay, se. Y ahí la hace de bueno, güey. Es increíble, esa actuación es maravillosa. Sí. Otras cosas que no me. Ah, ¿sabes qué escena me encanta? Y es así desde que la vi. Cuando está en la bañera y que su mamá mete a un güey al cuarto. Esa está bien. Locura. Esa escena se me hace una locura, güey. El final, a la fecha sí sigo. No me encanta la ejecución, pero después vi Red Rocket. Y te sentiste identificado. Entiendo, además, creo que entiendo un poco qué es el estilo de Sean Baker y la voy a volver a ver. Que Red Rocket sí me parece una. Así casi una obra maestra, me parece un peliculón, me parece una de las mejores películas de comedia de los años, es un peliculón Red Rocket. Sí, la quiero dar la chance, pero la neta es que sí, la primera vez que la vi no me gustó. Igual Minari, la primera vez que la vi no me encantó, la neta. Bueno, a mí también me gusta mucho este tipo de películas con un protagonista que sea así pinche detestable, güey, que sea un asco, güey. Claro, ejemplo con James, güey, me gusta mucho ese estilo de películas. Hasta After Hours. Creo que todas las películas de Scorsese tienen ese estilo de protagonista. O sea, creo que. ¿Quién sería el más bueno de las? Ah, Andrew Garfield en Silent. Aún así, o sea, bueno, puede ser. Pero es que también creo que el punto de Scorsese y sus personajes es este balance de la moral intermitente, ¿no? O sea, de que no hay buenos y no hay malos. A ver, esa está buena. ¿Cuál, de los de Scorsese, cuál es el protagonista más detestable, güey, de toda su? Así que digas, este güey es. Jordan Belfort, güey. Jordan Belfort es un asco, güey. Jesús. ¿Y sabes por qué? Además, Jesús también, pero. Pero ¿sabes por qué Jordan Belfort? Porque sí existe, cabrón. Y porque es un güey que lo ves ahorita hablar, te das cuenta que neta no ha cambiado, güey. O sea, que es un güey que tiene esas mismas ideologías. Jake LaMotta, güey, también, de Reagan Bull. Ah, bueno, Jake LaMotta también. Es que yo siento que todos. O sea, siento que todos son. Hasta el de DiCaprio en Shutter Island, que es bueno. Cuando como que entiendes que sí tiene. Ajá. Además de cuando te cuentan qué hace, siempre sabes que es un güey que ha hecho algo, güey. ¿Y el de Nicolas Cage? El de. ¿Cómo se llama? No, güey, el de King of Comedy también es castrozote, vato. Neta. Puto maníaco, güey. Es castrozote, güey. Sí, de hecho, bro, no sé si sabías que Joker tomó de inspiración esta película. Y como les decía, yo creo que. Yo, como decíamos, yo creo que sí es LaMotta, güey, el más detestable. Todos los esposos. Es que. Te digo, yo creo que es importante que. Todos, güey. O sea, también Travis Bickle también es un asco, güey. No, pero Travis fue a la guerra, estaba traumatizado. Sí, fue eso, pero también todos son unos pendejos, güey. Yo creo que es el punto de esos personajes, güey. Ya tenemos. O sea, ya hasta los que son. Ah, perdón. Ya tenemos un invitado ahí por si quieren irle cambiando a la dinámica. Dale, ¿quién dale. Es? Si quieres, introduce la dinámica, Rodrigo. Ok, a ver, en este momento vamos a hacer una cosa que se nos ocurrió, que es meter algunos. Vamos a meter algunos seguidores. Y le vamos a preguntar una cosa random, güey, que Leo, no sé, ahorita vamos a ver qué le vamos a preguntar. Obviamente, warning, pues nosotros, los seguidores, no sabemos cómo va a ser la interacción. Si al final no queda, no van a estar viendo esto. Pero sí, que pagar 10,000 pesos para entrar. Hay que pagar 10,000 bolas para poder entrar y les vamos a dar un saludo. Además de eso, pues, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver qué tal sale. La verdad es que son cotorros, que esperemos. Pero salga, güey. No, güey. No mames. No mames. Somos los claque. Los inalcanzables. No queremos decir, pero está pagando 500 baros a cada uno para poder salir aquí.
Sí. Estos varos servicios. Falta el pedo de Ferry para que fueran los craques originales. Ya no es. Ah. Pausa. Ana, ¿hay forma de que pongas tu cel así de que horizontal? Se ve. Ve como así. Solo que no se le volteó, ¿sí? No se le volteó a la cámara. Es que no se te volteó la. Ah, no se volteó la. Sí. Pues, si no, ni pedo. No, no hay pedo. O sea, si no, no hay pedo. Ah, pero sí, sí. Bueno. A ver, Diana, la dinámica es que te vamos a preguntar una cosita random, que aquí ya están las preguntas. No es nada del otro mundo. Y la idea es complementar como con historias que nosotros vamos a ir contando, pero eso ya lo vas a escuchar después en el podcast. ¿Quieres hacer la pregunta, mi querido Leo? A ver, Diana. ¿Cuál es la experiencia más cagada o la peor experiencia que te pasó? Rara. Fea. Sí, en una sala de cine. O sea, cine. Tú vas, pagas tu boleto, entras a la sala y lo que pase, que pase ahí. Bueno, es que no. Una más reciente diría que. O sea, tal vez no en la sala de cine como tal, sino antes, cuando fui a ver John Wick 5, que yo traía mi mochila. No, normal, y pues en ese momento no tenía ganas de comprar unas palomitas ni nada, así que nada más me fui al Aurrera, a la comercial, al que estaba ahí, y fui compré unos chetos o algo y un refresco y me lo guardé en la mochila y ya iba a entrar, pero ya me dijeron que no podía entrar con la mochila y les digo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué quieren que haga con la mochila? Y me dicen, ah, es que puede dejarla ahí en paquetería con el staff y así. Y les digo, pero ¿cómo? O sea, como, pues, ahí, aquí en la mochila tengo mis cosas. ¿Cómo las voy a dejar ahí? Y estuvo bien cagado porque después me dice, ay, es que es el protocolo por la pandemia, algo así. Y ya ni siquiera estamos en pandemia. Y ya al final me dice de que bueno, te vamos a dejar entrar, pero nada más si dejas que te abramos la mochila y te revisemos. Porque si no traes comida o algo, pues sí te dejamos entrar. Y les digo, no, pues ya. Y ya mejor les dejo. No. Ni pedo, güey, te descubrieron la coca, la marihuana. ¿Sabes qué? Y la comida. ¿Sabes qué? Es que a mí, ¿sabes qué se me hace horrible de que te cachen la comida? Que se siente... Oh, cool. O sea, como de que verga, qué pena, güey. Qué pinche miserable me siento, güey. A mí una vez mis compas y yo abrimos las palomitas para llevar, hicimos un hoyo, metimos un refresco, lo enterramos en palomitas, güey. Entramos y ya en la sala, así bien sobres, y que volteé. Así yo estaba con mi coquita, volteo y un pendejo así de Cinemex parado. Así, no, ya entré. Ya. Bueno, amigos, esto fue el episodio de Claquetox. Pero sí, a mí también me ha pasado eso y es horrible porque aparte, ¿qué es eso, güey? Siento que está como de, como que te sientes así de verga, güey. Ya di, güey, que te sientes pobre, güey. Un poco. Además, ¿sabes qué? Ya así te chamaquearon porque ya no pueden hacer eso de las mochilas. De hecho, si en teoría, si vas con una mochila, no te pueden abrir y no te pueden agarrar la mochila, pero bueno. Sí. ¿Sabes cómo es? La CDMX es rara, güey, también. Sí, güey, sí. Nunca me han torcido. Lacras de mierda. Nunca. Pero, güey, una vez, yo voy a contar una, güey, que fui al cine, en el Cinemex, y ya ven que hay como una área de dulcería, ¿no? Y hay bolsitas para que metan los pinches dulces, güey. Y un compa pide un combo de palomitas, güey, y un güey le agarra las palomitas y las mete en las bolsas. Entonces eran como pinches 7 bolsas así con las palomitas metidas, güey. Y ya para rellenar la caja así como a 10 varos con la tarjeta negra, güey. Entonces mi compa, güey, pasa ya a la sala, güey. Y el de la entrada le dice así, el que te recibe los boletos, le dice... Ah, cabrón, ¿y cuál combo es ese, carnal? Y con las pinches bolsas de las palomitas. Así. Y dice, el combo ponte verga, carnal. Y se pasa la verga, güey. Oh, chala, güey. Se pasa. Nah, también tú, cabrón. Te vergueo así. No le dijeron nada, güey. No, güey, se pasó, güey. No, yo te tacleo, güey, así como... Te he hecho la vergueada, así. No, a mí nunca me han torcido, güey. Una vez, me acuerdo que fui a ver la de Amazing Spider-Man, güey, la primera de Andrew Garfield.
pues ya ves que cuando vas terminando la función ya estás con las piernas cruzadas aguantándote, güey, para ir al baño. Entonces, un compa y yo nos salimos, literal dieron los créditos y nos fuimos a madres corriendo, güey. Y luego salieron unos güeyes del cine y nos querían cobrar los lentes, güey, que porque los habíamos roto, güey, no sé qué, güey, pero eran unos pinches lentes de papel, güey, así de esos culerotes que te daban para el 3D, güey, pinche película, aparte se veía horrible el 3D, güey, y nos los andaban queriendo cobrar y fue como de, no, güey, pues que chile, no tenemos dinero, güey, para pagarlos. Y ya, güey, pero... El Iván como era, ¿sí sabes quién soy? Siquiera, tengo 1,000,000 de seguidores en TikTok. Ni siquiera era en un cine así, Cinemex o Cinepolis, era en un pinche Cinema, güey, así, bien, de las cadenas de cine de las que nadie va. Cinemas, ajá, sí. Ándale, güey, así, güey, era de las que nadie va. Como que no mames, caro, ¿no? ¿De qué vengo? No, estuvo muy bien. Muchas gracias, Diana. Fue una buena aportación. Por cierto, antes, Diana, tú también haces contenido como nosotros. Si alguien de los que está aquí está escuchando no sigue a Diana, Diana, puedes dejar tus redes sociales, por favor. A ver, en TikTok pueden seguirme como Diana, con doble N, guión bajo Urie. Urie, de URIE. Y en Instagram igual, pero con doble guión bajo. Y si quieren seguirme. Okay, bien. Perfecto. Bien, entonces, perfecto. Si tienen chance, sigan a Diana. Y muchas gracias por estar aquí, Diana. Disculpa que te hayamos quitado en llamada tan poco tiempo, pero de espera como una hora. Perdón. Pero muchas gracias. Aquí un gusto platicarles. Sale, bye. Bye, bye. Gracias. Hola. Wow. Hola. Bienvenida. Sí, muchísimo. Bueno, le van a estar pasando la tarifa de 500 varos, sí. Los 5 minutos. Uy, dejé prendida la estufa, ahorita vengo, adiós chicos. Ok, pero no te desconectes nada más, ya está corriendo el tiempo como tan chico. Ok. No es cierto, pusiste, ay, pinche, Ali no va a poner su cámara, ya vi que pusiste que no. Bien. No. ¿Dónde están las preguntas? Espérate, dame un segundo. Te vamos a preguntar una cosa, Alice. Nada más una cosa. Y okay. Random, no es nada especial. Y ya ahorita vamos a ir platicando de eso. Nada más dejen cuenta las preguntas. Ah, quizá. Quieras, güey. Es que tenemos varias. Mira, la básica, la sencilla. Una película que todos aman y a ti te caga. Ay, no manches. Fácil. ¡Ay, me van a matar! ¡Ay, sí me voy a ver muy mamadora, pero... ya los vi con la cara, ¿no? La era de Ultrón. ¡Ay, no mames! No, al revés. Al revés, ¿no? O sea, que a ti te caga. No, sí, ya la vi. Le gusta, güey. No, ya la vi otra vez. A mí me gusta, güey. Me gustó. A mí me gusta hecho puto. O sea... a ver. ¿A ti te gusta Alice o no te gusta? Se mutió. Es que me estaba riendo. No, sí, es que sí me gustó. O sea, es que, ¿te ríes chistoso o por qué te muteas, güey? Sí, porque me ríe chistoso. Estaría bien ver que fuera así, una pinche risa así, bien random. Güey. Como la del. Como la de un compa, la de un compa de Canadá. A ver, entonces a Ali sí le gusta la de Ultron, a nosotros no. A mí sí. A mí no. No. A mí no. A mí sí. Está muy verga, güey. A mí sí me gusta. No, sí. No está excelente, güey, pero mala no la considero. A mí sí me gustó. Por Ultron principalmente. Justo. Ajá, es muy buen villano. A mí se me fue un villano hasta eso. O sea. Aparte, se avienta unas pinches frases, güey. Ajá, acá como que saldrían en una página de motivación personal para Facebook, abogado. Ajá. Sí salen, ¿eh? Es esas que salen como con la como el texto negro, como esa línea negra que ponen abajo, güey. No, a mí no, nunca me ha gustado, no se me hace terrible, o sea, siento que la gente sí la odia de más, pero creo que salió en un muy mal momento, en su momento, güey. O sea, creo que no era... ¿Sabes qué pasa? Siento que no les pasa que vendo después todo lo que sacó Marvel, no sienten que se pudieron haber ahorrado esa y haber sacado solo Civil War. Ajá.
Güey, pero sí, está raro porque, o sea, no es como que Avengers pusiera la vara muy alta, ¿eh? O para que lo que le tiran a Age of Ultron. Que Avengers fue épica, güey. Aunque esté... O sea, si la ves ahorita está medio malilla, güey. Pero es épica, güey. O sea, es... Ya me imagino cómo está... No quiero imaginar su risa, güey. Porque se está muteando cada 2 minutos. No, ya te no... O sea, es una buena respuesta porque sí, a mí la neta no me gusta tanto. Y sí siento que la gente la tiene mal posicionada. A ver. A mí no... Segunda pregunta, Alice. Segunda pregunta. Danos una razón para no sacarte esta llamada ahorita mismo. Puedes escucharme. Si me hacen reír, si dicen algo chido. Sí, güey, pero no te mutes, güey. Te has de reír de que... Te mutees, no te mutees. Va, juro no mutearme. A ver, Alice. A ver. Una película que tú odies, que todos amen. Que yo odio y que todos amen, ok, al revés. Odies y que todos... Sí, o sea, lo que te preguntan ahorita, pero voltealo. No, voltealo. Sí, ya, sí comprendo. Sí, ¿eh? O sea... O sea, la pregunta que hace tiempo te hicimos... volví a... ¡Ay! Déjenme pensar. ¡Ay, sí, ya sé! ¡Ay, no! Bueno, yo creo que ya es... Más que nada, pues porque ya está bien quemada, pero Fight Club, sí, ya no la soporto. Pero, a ver, ¿no la soportas nada por el fandom o por la película? Bien, o sea, enchilado. Fandom, ya la película, es que ya la quemé yo también, la veía muchísimas veces. Y pues, y Iván, ajá, esto y aparte el fandom. La frase, Iván. Ya, Alice. No, mira, es que déjame te la explico. Mira, es una crítica al sistema capitalista de... No, de hecho... ¿También cuál no me gusta? La primera del Padrino, no la soporto. Ay, no. Sí, bueno, muchas gracias, Alice. Bueno, muchas gracias, este Alice. Tío. No, así te pasaste, güey. Yo sé que era, bro, Michelle Leo, fue Leo, Alice. A fin de tu, güey. Ay, pendejo, güey. No, mira, para secundar a Alice, a Fight Club siempre me ha gustado, pero como a secas. Y sí creo que tiene que ver como el... Como que todos ya entramos a Fight Club ya con esta idea de es que, güey, Fight Club. O sea, como que ya nadie entra de a ver, sorpréndeme, ¿sabes? Como es que siento que ya es como... Fight Club es cuando empiezas a gatear, güey. Alice, desmuteate, güey. Quiero escuchar tu puta risa, güey. Sí, por favor, Alice. No, güey, el Fight Club es para que la vea el hijo de Ferry, ¿no? Como para que ya empiece a... Sí, como que vas gateando, güey. El hijo de Ferry ya está para ver Pasolini, güey. Ese güey ya anda pagando impuestos, güey. Está bien, Alice. Déjame depositarme. A ver, espera, es que... Una pregunta que tú tienes, Luis. ¿Alguna pregunta? De nuestra vida, Ok. Liz, ¿se han besado entre ustedes? Sí, la respuesta es sí. Recreamos la escena de tu mamá también en León Medio y... Oh, muy bonito, tu mamá también. Pero no había mujer. Nada, cierto, ya Alice. Pero... No había galleta. No, o sea, Alice, yo vi en el chat que quería decir una experiencia en el cine. A ver. Pero como ya no la queremos escuchar, mejor la sacamos. Ajá, sí. A ver, Alice, vas. A ver. Es experiencia. Pues, estuvo muy graciosa. Había ido a ver una película de terror. No recuerdo, ya ni siquiera recuerdo cuál era. Y la cosa es que... ¡Ay! Es que sigue. Uy, chicos. No, sigue. Y pues ya, la cosa es que una chava se cortó las venas ahí. Ajá. No sé, nos desalojamos. O sea, güey, dijiste que estaba chistosa, pendeja. O sea, pero así, o sea, de que... Ajá. O sea, ¿tú la viste? ¿Tú viste esa imagen? No, porque yo estaba hasta atrás. Bueno, yo estaba hasta atrás y ella estaba como 4 filas adelante que yo. Y nos empezaron a desalojar por eso.
Pero, o sea, pues tampoco, o sea, también la vi y no era así como, no fue en vertical, ¿saben? Tipo, fue, sí fue como para llamar la atención nada más. Sí, si se quería morir que lo hubiera hecho así vertical. Si fuera en vertical, sí me hubiera espantado, pero no. Prota. O sea que recreó la escena de Will Smith en Siete Almas. Y aparte traía pues el uniforme de la secundaria, entonces, es la época. A mí la secundaria era diurna, tenía que ser. Y dices que se llamaba Sergio, ¿no? Sí. No sé qué eso de diurnalis, yo fui a escuela privada, pero espero luego aprenderlo. No, es cierto. Yo sí vi en la secundaria muchos morros que llegaban. Justamente en la secundaria me tocó muchísimo, así que de repente. Yo era ese. ¿Sí? ¿Y? A mí con la navaja del sacapuntas. Me enseñaron a sacar la navaja del sacapuntas, así literal. Güey, qué verga. ¿En serio, güey? Yo nunca vi a alguien. ¿Sí? No, yo sí, muchas veces. Yo recuerdo que una vez en nuestro salón, bueno, había un grupito de morrillas que hacían eso. Y que a todas les llamaron así como si fueran unos delincuentes, también medio pasados. Porque tipo eran chavas que, pues ya conociendo más que nada su situación, por ejemplo, en su casa, pues sí, dices, ay, no. Pero ellos sí las trataban así como que, está la señorita López Mariana, está la señorita Enya González, y así la sacaron, y empezaron a vocear así bien cañón, y empezaron a pasar prefectos en todos los salones a preguntar por ellas, y pues estaban en mi salón, y ay, te las llevaron, y ellas empezaron a llorar, y pues yo conocí a la mamá de una de las morrillas, y estaba llorando bien feo, sí sentí feo. Ay, no, ya no me da risa. No, es que dijiste, está muy chistoso. Es que me dio mucha risa porque la morrilla, siento que se creía Joker, ¿no? Porque se estaba riendo cuando la vi. La morra sí, la morra bailando la escalera de la... ¡Tarán! 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 Yo ya sé si con cigarros. Hace como en secundaria cuando no sabes fumar, pues... Y no sopla nada. La morra en los camiones con un morrillo, güey. Perro viejo. Ay, no. No, estuvo buena historia. La verdad, esta fue una buena historia. Y la Alice. ¡Pinche pendeja! Y la morra. Ya se imagina la escena, güey. Hazlo otra vez. Pinche clímax. ¡Vas, potro! Buena historia, Alice. La neta estuvo muchas gracias, Alice, ¿eh? Gracias, bueno, Alice. Ahí te pasamos la cuenta, Alice. Ya, o sea, de cuenta son 7000 bolas. Sí, bueno. Existe los 5 minutos y de ahí el minuto es 1000 bolas. Ok, está bien. Sí tengo. Sale, gracias, Alice. Ay, güey. ¿Eh? Sueñas, güey. Primero, la que ya le preguntamos a las tres personas que estuvieron, una experiencia culera, cagada, chistosa, rara que hayas tenido en una sala de cine. Pues la más culera que tuve, o mala, creo que fue cuando fui a ver Spencer, que para empezar llegué como 20 minutos tarde. La sala estaba llena y me tocó hasta enfrente. Y para variar, las que estaban al lado de mí, las señoras o chavas, se la pasaron hablando casi toda la función. Entonces sí fue como que me arruinaron un poco la experiencia. Sí. Aparte Spencer, que es una película muy... Sí, Spencer. Pero, sí, una chistosa. A ver. ¿Pero cómo estaban las señoras, bro? Pues hablando entre ellas, así... ¿Quién sabe qué estaban diciendo? Pero sí las volteaba a ver medio feo, según yo, para ver si ya se callaban y no. ¿Por qué no les hiciste? No, es que también. Pero sí, pausa. Pausa, güey. Ulises, tú que nos sigues, ¿te acuerdas de...? Sí, me acuerdo de él. Mames, te hablas pasado de verga, idéntico a él, güey. O sea, neta, te lo juro, te escuché. No mames, tu voz es cierto, igualita. Es igualita. A ver, ¿puedes prender tu cámara, Ulises? Sí, Ulises. Ya me voy, adiós, Ana. No, pero verdad que sí, ¿va? Tú también lo escuchaste, ¿va? Y el... A ver, Ulises, ya. Así es, siempre fui yo. Siempre fui yo, Mike. Siempre fui yo, Ulises. A ver, Ulises. Además de eso, mira, esta es otra básica, ¿no? Esta es bajadita de pecho. Una película que a ti te guste, pero que sabes
no es, o igual y que sabes que la gente, nada, que no está buena, güey. O sea, que no sabes, que sabes que no está buena. O sea, tú dices, me gusta, pero sé que no es una buena movie, güey. Y lo acepto. Ah, pues, esa es de cajón para mí. Es, creo que es Shrek 3. O sea, sé que lo de Shrek no es la mejor recibida. Pero... El 3. Shrek. O sea, que te gusta. Sí. Ah, y que no es buena. No, yo estoy de acuerdo. Ah, yo estoy de acuerdo que no es buena, pero creo que Iván... Sí, no, no es buena. A mí me caga Shrek, güey. Neta, güey. Ni la 1 me gusta. Ah, cállate también, pendejo. Tú también estás usando. Mamarracho, güey. ¿Por qué? ¿Neta o estás mamando? No, no me gusta, güey. No me gusta, güey. Me aburre, verga, güey. Feo. Shrek, insoportable. ¿La 2? ¿Y la 2 también? Sí, también, güey. Hace poco la intenté ver y me aburrió. Es que yo soy TikTok Kid, güey. Si no hay un video de slime al lado, de verdad que... Sí. Pero a ver, a ver, ¿ustedes cuál es una película que les gusta, pero saben que la neta no está chida? O sea, que no es buena, güey. Que no es una buena movie. Y también sin Spider-Man 2. Estoy con Leo. A mí también, creo que a mí también, ¿eh? O sea, es un ejemplo, güey. ¿A quién no le gusta, güey? ¿A quién no le gusta? La neta. Está culera, güey. Pero está culera. Pero culera, güey. Culera, culera, güey. No, sí está, o sea, sí hay peores. No, Batu, la neta es la peor película de Spider-Man. Es la peor película de Spider-Man. Sí, la neta, güey, pero está muy no larga, mames, es, no, esa es Far From Home. Far From Home es la peor. No, güey, Far From Home es mejor película, güey. Iván, por Dios. A ver, ¿tú qué dices, Ulises? ¿Qué estamos hablando? Pinche Ulises, no nos escuchaste, ¿verdad, güey? Te valió, güey. No, no escuché. Estamos hablando de... Se me hizo la fuerza güey. El Ulises sí se fue a hacer cenar. No, estábamos hablando de ay, güey, se me fue de lo que te preguntamos. Leo dijo que a él Amazing Spider-Man 2 y empezamos a debatir si es la peor película de Spider-Man porque Iván dice que es Far From Home, que pues está pendejo también. Creo que sí es la que dice Iván. O sea, sí está muy, muy debatible, pero creo que sí está un poco peor esa, güey. Bueno, Ulises, gracias por tu participación. Sí, le sabes, Ulises, aprendiste bien de tu maestro, muy bien. El vagabundo yo lo limpié, el vagabundo Morelia, güey. ¿Qué fue, Elías? ¿Cómo estás? Mira, Elías puede quedarse ya como invitado del final del episodio. ¿Ya se escucha? Ya. Sí, muchas gracias, Elías. Otra vez vamos a fingir que acabas de entrar. Elías, Michelle, ¿Cómo estás? Bien, acá andamos. Muy bien, Elías. Lamentablemente este podcast no dura hasta las 3 de la mañana, Elías, así que... Pues, no, no hay problema. Me da muy corto. Hasta las 5, no hay problema. Estábamos preguntándole a estos güeyes qué opinaban de... O sea, le preguntamos varias cosas, una de ellas siendo cuál ha sido su peor experiencia en el cine. Si quieras contarnos una... No, peor cagada, divertida, random... Una. Peor experiencia, pues... O la más romántica, bro, que te haya chapado una muñequita. Chapado este cabrón. No, pues creo que aplica más la experiencia. Hace un año todavía no se hace el año, pero que fue en diciembre que fui a ver Bones and All. Digo, a mí de por sí no me gusta ir en fines de semana para evitar a la gente, porque pues... En pocas palabras, no me gusta convivir con la gente en el cine en fines de semana. O sea, prefiero que esté así a la sala. Andas con los pobres, es lo que estamos entendiendo. Sí, o sea, no te gusta la gente de bajos recursos, güey, estás diciendo. Continúa, Elías. O sea, la gente que tiene la capacidad económica para ir a un festival de cine y si te gusta que te llene la sala, güey, ¿verdad? Claro que sí. No, pues, o sea, resulta que pues yo fui un domingo a ver Bones and All porque, pues... Se había estrenado y yo tenía ganas de verla, pero no me acomodaban bien los horarios, pues los días anteriores, pues entonces tuve que ir en domingo y bueno, pues de entrada los primeros 5 minutos un señor se la pasó hablando por teléfono, pero así a todo volumen, así de, hola, ¿cómo estás, mijo? Señor, como señor, como señor. Ajá, un señor, o sea, un señor, pues, ¿qué habrá sido? Como... Yo creo que tendría como 50, 60 años el señor. O sea, y se puso así como a hacer negocios casi, casi en plena película. Y no, la verdad sí fue muy molesto. Ya pasa eso, güey. ¿Por qué son así? Digo, yo, pues siempre
como que tengo ya la costumbre de apagar el cel cuando estoy viendo una película en el cine. Bueno, o sea, siempre yo sí obedezco como estas reglas de pon en silencio o apaga tu celular. Y no, pues aquí con la de Bones and All, sí me pasó que pues el señor se puso a hablar como los primeros 10 minutos de la película, se puso a hablar por teléfono. Aparte, o sea, ni siquiera con discreción, o sea, se puso a gritar en la sala. Y hablando con las de 1500. No, y bueno, o sea, hubo un punto en la película, bueno, o sea, donde ya empieza como esta onda medio caníbal. O sea, y el señor se salió de la película con su esposa todo enojado porque, pues no, que no era así, bueno, que no quería ver una cosa así y todo. Entonces, yo no entiendo por qué la gente no investiga lo que va a ver. O sea, ¿por qué se mete a ver las películas como si nada? Lo siento, Elías, es que no todos tenemos la misma capacidad intelectual que tú, bro. Sí. O sea, ¿se está siendo capacitista, hermano? A ver. Pero si la película se llama Hasta los Huesos, pues ¿tú qué te esperas o qué? Es que siento que mucha gente todavía hace lo que el Iván me ha contado muchas veces de eso, de que ves la película, o sea, de que ves el título y como de, ah, güey, pues a ver. Siento que mucha banda, neta, sí, muchas veces no sabe qué va a haber. O sea, yo creo que... Es que como que se acostumbraba antes, ¿no? Pues lo que les digo que ha contado el Iván 20 veces, como de que veías el periódico y no sabías realmente qué ibas a ver, güey. Y creo que es algo que mucha gente hace. Pero sí está castoso. Y por eso... De hecho, yo que fui a ver Exorcista, por eso muchas veces cuando son películas así, los de la taquilla te aclaran, güey. Así como si fueras pendejo, así de... Sí, pero sí, es la de 1970. Pues sí. Sí, pues, ya sé, pero hay mucha gente que... Ah, pues apenas la semana pasada... Sabe. Bueno, o sea, de esas aclaraciones en taquilla, que la semana pasada fui a ver el corto de Almodóvar. De Almodóvar, ¿no? Sí, a mí igual. Y, o sea, la taquilla me dijo así de... Es un cortometraje, ¿estás seguro? Y yo así de... No, pues sí, a esto vine... Sí. Y pero es que hay gente que neta va al cine, y también hay mucha gente que va al cine, se para, lee las películas y a ver. Sí, su madre, todo cuando se hace fila. ¿Qué pasa, güey? Sí, yo cuando estaba morro hacía eso. Yo también. Pero sí está un poco castroso como si es que te toque un güey que neta. A mí me pasó con Skinna Marink, que obviamente ahí entiendo. Es que también aquí se pasaron de verga poniéndole. Imagínate a alguien que invitó a una cita, güey. Invitó una cita a una morra y película toda rara, güey. ¿Te pasó eso, no? La de salchichas, ¿no? Nos contaste una vez. Eso pasó con la de la fiesta de las salchichas, efectivamente. Muy incómodo. No, güey, a mí la única vez fue una vez que llevé a una novia mía a ver una que se llamaba... Obviamente, pues no la íbamos a ver per se, pero pues era una película que se llamaba... Tenía un nombre de esto, entonces, creo que era de Amityville. Si no iban a ver la peli, ¿a qué? Sí, yo me saqué el pelo porque me pidieron la crede, güey. Te pidieron la crede, la de las salchichas. Ah, pues sí, es que era C. Sí, yo fui pues a no ver. No sabía, güey. Yo fui a ver. ¿Cuántos años tenías cuando salió? A 18, güey, recién cumplió los 18. Apenas. Esas muchas fotos que sale el Iván sin barbita. Ahí, así estaba, güey. Así estaba en esa época. Con razón te la pedían, güey. Sí, es verdad. Sí, ahorita no sé. A ver, al chile ya, güey. ¿Cuándo fue la última vez que les pidieron una INE? Así que. No, ya hace rato, la verdad. Sí, güey, a mí sí ya. 84 años. La última vez que me la pidieron fue. Ah, bueno, el sábado, pero pues así como de porque te ves chico, no, güey. Sí. O sea, por altos, o sea, pues, sí, de ir al cine, me pasó con Babylon. El cine, según yo, el cine te la piden siempre, ¿no? O sea, aunque te vean. Depende, o sea, hay algunas con las que si ya te ven muy viejo, pues sí, dicen, no, pues ya pasa. Pero. No, güey, a mí sí, neta. Ya ni le hacen el intento, güey. Me acuerdo que una época cuando cumplí, cuando era como 18, 19, o sea, hace como 3 años, que todavía, que así de que iba al super, güey. Y como usaba una tarjeta que no era mía, sí me la pedían. Y era como, ah, güey, todavía me veo chiquito. Y ahorita ya no mames, no, güey. Ahorita sí ya ni lo intentan, güey. Ni lo intentan. Pero nunca pasaron a una película C cuando eran morros. Así sí, que, claro, que la cagan la que te lleve. No. Bueno, o sea, ¿poco? Mi primera C en el cine fue
Wolf of Wall Street. Ah, güey, no mames, el 10. Pero ya tenías 10 años. Sí, ya tenía 18. De hecho, con esa estrené la IFE. Mi primera cena en el 30, cine fue, ¿no? Por tus pujidos nos cacharon, güey. Yo fui a ver de la Anaconda. Pizzeros Picus 3, pero pues no me dejaron pasar, güey. Yo Gargantas Profundas 2. De hecho, me acuerdo que en Morelia hay un cine abandonado porno, güey, en la calle de donde estaba el Airbnb, pero ya está hasta el final, casi llegando a la avenida. Hay un pinche cine ahí de adultos, de cómo es el que va a traer. Hay que ir a tocar puertas. Yo quería ir para explorar otra vez. Yo pensé que iba al festival. Yo nada más, sí, ni siquiera, yo nada más por sentirme Travis así. A tu morra. Llevando a mi morra. A la verga. No, yo nunca pude, güey. Una vez intenté entrar a ver Logan. No mames. No me dejaron pasar. Ah, me acuerdo que con esa también pedían la IFE. Para Logan yo me metí a Manchester by the Sea, que estaba en ese entonces. Y luego de Manchester by the Sea me salí para ir a Logan, porque había checado los horarios. No, oh, güey, yo no pude, cabrón. A mí sí, yo hasta fui con mi papá, así de, güey, a ver si con mi papá sí me dan chance. Nada, no me los dejaron pasar, güey. O sea, no hubo ni cerca de chance. A un compa lo dejaron ver Logan porque la morra de los boletos la cagó y le dio, o sea, fueron a comprar para Kong, Skull Island. La morra le dio para Logan. Así de que se la cagó, güey. Y entraron a la sala, se sentaron así. Aparte, empezaron como a la misma hora. Entonces, de que sentaron a verla y empezó Logan. Y fue como, cabrón. Ven, cagarla de sala es horrible, güey. Así cuando la cagas y te... Si les conté que una vez a mí me pasó en Shazam 2 que unos morritos entraron y se la spoilearon, güey. Entraron al final. Porque se equivocaron de sala. Uy, ¿no? También, ¿para qué van a ver Shazam 2? Pero, güey, era cuando sale Mujer Maravilla, güey. Sí se quemaron el spoiler del año. Qué buena mujer. Güey, pero esa desde Facebook ya tenían el spoiler. Entonces, no hay excusa. Eran morros, güey. Pinche güey, aparte a nadie le importa, güey. Pero pues, bueno. También para que van a ver basura. Que nos manden. A la verga. Y mira, para concluir. ¿Cuánto tiempo llevamos, Leo? Aquí, ¿tú sabes? 1:15. A ver, güey. O vamos a cortar. O sea, yo creo que vamos a ir como 40, ¿no? Como 40, 50. ¿Cómo? Ah, que vamos cortes. A ver si fue un cachote en lo que hablábamos. Así que... Pues sí. O sea, pero quieres hacer episodios separados. O sea, no, ¿verdad? No. No, pero era para ir midiendo cuánto tiempo llevábamos. Güey. Ok. Pero sí. Mira, si quieren, para último tema... Ay, verga, es que puse mi TikTok. Para último tema, vamos a hablar de los trailers, que a mí se me hace un gran tema. A mí me gustan mucho los trailers, la neta. A mí sí me gusta ver trailers y me gusta emocionar por los trailers. Okay. El Sam nos puso que habláramos de películas, que, o sea, trailers que nos mamaron, que la película ha sido una decepción. Está muy justo fácil. Tengo unas cuantas. Está muy fácil. Sí tengo. Suicide Squad. Suicide Squad es como... Yo voy a decir... Sí. Yo... Reciente, Indiana Jones 5. Me mamó el tráiler. Estaba riquísima el tráiler, güey. A mí sí me gustó la película. Ah, pues, tienes mal gusto, bro. No, ahí no te pues sí, digo. No, yo... Suicide Squad sí, se me hace un caso... Súper... Todavía me duele, güey. El trailer así, estaba muy vergas, güey. Muy vergas. ¿Tú crees que la versión de David Lynch... ¿Sí esté chida o esté mamando el güey? ¿La versión de quién? La versión de David Lynch... Güey, hace poquito... Perdón. Hace poquito hablé de eso con un amigo del trabajo y... Decía, güey, ¿cómo me da cringe cuando veo a gente en la calle, güey, y que veo que trae los jajaja del Joker tatuados? ¿Ay? Ese Joker... Yo he visto camiones rotulados ahí del Joker. Sí, güey, ese Joker no tuvo impacto, pero tuvo un impacto culero. Impacto tuvo, güey. Y culero, güey. O sea, y culero. Y aún así a la fecha... Para mal. Cree que ya el Leto es un actor, güey, hasta la fecha. Es un impacto magistral el que tuvo ese Joker. ¿Cómo? Gente que cree, hay gente que cree
que ese Joker está culo porque le quitaron escenas. Yo, ¿cómo mierda quieres ver más? O sea, ¿por qué quisiera más escenas de esa mierda, güey? Ese puto personaje, güey. A mí se me hace... es una... Pero dijiste y... que Jared Leto es mal actor. Es un terrible actor. No mames, vato. No es un yo siento que sí es buen actor, pero depende mucho cómo lo dirijan. Sí, claro, güey. No es un mal actor, Sergio, por Dios, güey. ¿Cuándo fue la última buena actuación de Jared Leto, güey? Pues su única buena actuación, güey, cuando lo ganó el Oscar, bro. Eso, su última buena actuación. En Requiem for a Dream también es buena. Ah, sí, güey. Ah, no mames, Sergio, por Dios. Requiem for a Dream es una buena, sí, pero ¿cuál fue su última buena? Pues la de Oscar. Pues, bueno, o sea, esta sí es impopular, pero. Bueno, Blade Runner. Sí es opinión impopular, pero a mí me gusta su actuación en House of Gucci. La película no funciona, pero él es la razón por la que es aguantable la película. Bueno, Elías, muchas gracias por tu participación, bro. Elías, agradecemos, gracias. No, yo diría que Blade Runner. A mí no, es lo que menos me gusta de Blade Runner. Ajá. Sí, sí, está un poco de sobra. Sí, güey. Sí, creo que estaba en Spanish Club hace 10 años, güey. El güey sacó Morbius y sacó House of Gucci el mismo año, güey. ¿Cómo quieres defenderlo? No, güey. Yo no. Pues es que mínimo en House of Gucci estaba cagado. Hay un güey que hayan visto, o sea, un güey grande, o sea, no de que hay este güey de Omar Chaparro. Un güey grande así de Hollywood que hayan dicho, la neta, este güey nunca lo he visto hacer algo. Yo diga, güey, qué bueno actor es. El de Deadpool, güey. ¿Cómo se llama? ¿En Reynolds? ¿Ryan Reynolds? Pues sí, güey. Ni siquiera como de comedia, dirías, como de ahí, güey, bueno, es un pues, actor comedia. Ah, bueno, sí, pues, pero... Es malo, güey, sí, malo. Pero sí, regresando a los proyectos. No, él los hace, güey. Esos pinches proyectos ya son de su manufactura. No, pues por eso, o sea, porque ya está como... Oh, güey, pinche Ryan Reynolds. Es que Ryan Reynolds es muy cagado, güey. Como que no lo puedes odiar, güey. Neta, es un güey como muy querido. A mí sí me caga, güey. No le puedo ver la jeta, güey. Es de esas personas como que... O sea, ves al actor y dices de que puta, güey. Puta hueva de película, güey. Bueno, por lo menos me pasa a mí. Yo no, a mí sí me... O sea, no es como que diga, güey, qué ganas tengo de ver una película de Ryan Reynolds, pero sí. No. Les tengo una noticia, no sé si puede decir aquí. Bueno, para el especial de terror de Cinemex nos va a tocar poder ver en Morelia. Sueño de fuga del 12 al 18 de octubre, esa no, pero nos puede tocar ver El Resplandor del 19 al 20. Pero es de Cinemex, ¿no? Sí. Pero no es el Stephen King, ¿no? Yo, la neta, ¿hay Cinemex en Morelia? Como que no está vetado. Sí, pero muy lejos. Creo que están muy lejos. Y, güey, según yo, pues como ya medio conflicto de intereses, ¿no? A mí de esas, la neta, la única que se me antoja es The Shining. Pero... Sí, a mí también. Pero la neta es que no sé. A mí The Shining me gusta mucho. No se me hace como, neta... O sea, ni siquiera Stanley Kubrick. Es una gran película de terror, pero no creo que es una... No sé ustedes qué opinen. Pues cállate, que no entiendo qué estás intentando decir. O sea, que no es tan buena, güey, como decimos o como... Como mucha gente dice. No, sí, cállate. Es una gran película. No, sí es una gran película. Pero yo no creo que sea tipo... Ni siquiera creo que sea lo mejor de Stanley Kubrick. No creo que sea lo mejor de Stanley Kubrick. A ver, para ustedes, ¿cuál es la mejor de Kubrick? Arrelino. 2001. No, 2001. 2001 iba a después de... Nada, es que después de 2001... 2001 es la mejor. 2001 es Shining Lindon y luego Paths of Glory, yo creo. Para mí, bueno, mi favorita de Kubrick es Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut también se me hace increíble. Maravillosa. Barry Lyndon también es increíble. Es que el güey no tenía malas películas. La única también es muy buena. The Killing es buenísima, güey. Spartacus no me gusta, pero... A mí tampoco me gusta. Pero bueno, porque... ¿The Killing ya la vieron? ¿Cuál? Oye, The Killing, perrísima. Pero he visto The Killing, Lolita y Spartacus. The Killing es buenísima, güey. The Killing es tremenda, güey. Yo realmente la única que no he visto de Kubrick es Full Metal Jacket.
Uy, no, Elías, película. Sí, esa es la verga, güey. Es que pienso en una y luego dicen otra, güey. Sí, güey, Strange Love, vato. O sea, Strange Love. Lo he visto yo, Strange Love, güey. No mames, Iván. Es tremenda, vato. Es la mejor comedia. Yo creo que es la mejor comedia que hay. Creo que es la única que me falta de Kubrick. Me faltan como dos o tres. ¿Killer's Kiss ya la viste, güey? No. Yo no he visto, pero contamos las primeras que hizo como varias chiquitas, ¿no? Hizo como varios medio... Pues hizo, o sea, Fear and Desire, Killer's Kiss y The Killing fueron como sus primeras películas así para marcar. Esas no las he visto y tampoco he visto esta que hicieron de Espartaco y ni Lolita. Ya habiendo visto, ya vi la filmografía entera, o sea, ya vi todas hasta sus inicios. Lolita me falta. O sea, puedes ver sus películas más viejitas, o sea, Fear and Desire... Que es mala peli, güey. O sea, esa sí puedes decir que es mala peli. Pero tiene unas cosas bien interesantes, güey. Unos valores de producción que dices de que, verga, güey, aquí hay un ojo, güey. La neta. Verga, güey, es que todos... La Naranja Mecánica no sé. La Naranja Mecánica. La neta está, o sea, muy buena. O sea, sí está... No me gusta usar el término sobrevalorada, pero... O sea, siento es que... Es cansada por sí, tanto que es sea. Es como Fight Club, ¿no? O sea, es como Fight Club, es como la conversión cansada. Sí, o sea, es innegable la calidad de las películas. Esos dos... La conversación te cansa. Sí. Esos dos más famosas, The Shining y La Naranja, ¿cuál se quedan? The Shining. Está difícil, pero yo creo que por mi tipo de... Bueno, por el tipo de cine que a mí me gusta, Naranja Mecánica. Yo lo mismo, para mí The Shining es la mejor película de terror de la historia. Yo estoy de acuerdo con que The Shining es la mejor película de terror de historia. Pero Naranja Mecánica creo que es. Es que, güey, ya Naranja Mecánica es cabrón. Es siniestro, güey. A veces lo vamos a hablar en el especial de terror. Ese es bueno, pero sí, la neta es que... Me gusta mucho The Shining, la neta, a mí se hace una gran película. Pero sí, no mames, qué bueno era Kubrick, güey. Qué bueno era Kubrick. Top 3 de Kubrick por turno, güey. A ver. Va, Sergio. ¿Qué? ¿Los favoritas o...? Las mejores. Es que, mejores. Es que sí, creo que la mejor es 2001. Pero mi favorita es Barry Lyndon. Es que todos estamos ahí. O sea, mi favorita es Barry Lyndon. De ahí pondría. Mi Barry Lyndon es probablemente mi top 5 películas favoritas. Uh-huh. De ahí. De Barry Lyndon es 2001, entre 1 y 2. Y 3. Creo que 3 pondría Eyes Wide Shut. Que me gusta mucho. Ay, a mí también me encanta. Pero estás haciendo un top de opinión. ¿De subjetiva o...? Neta, creo que aunque seas objetivo... Sí, puedes clavar cualquiera. Entiendo lo que dices, pero... A ver, intenta hacer un objetivo, así, de que digas de que, bueno, ya... Quitándome... Porque tipo, güey, Eyes Wide Shut, o sea, también es de mi top 3 favoritas, güey. Pero no creo que esté en su top 5. ¿No te hace? A mí sí me hace. O sea, yo siento que sí es como una... Es muy buena, ojos bien cero. Si no fuera eso también... Pero... Es que siento que Full Metal Jacket y Eyes Wide Shut nos mostraron una visión ya... diferente y ya más madura de Kubrick, así de ya... Creo que está más comprometido con lo que decía, güey, o sea, como de está más... Como establecido, ¿no? Ya... O sea, siento que es un director muy maduro en esas dos películas. Pero si maduro, no es... Sí. Yo sí clavo esas tres, o sea, neta... Chance, ¿sabes qué? O sea, Chance si me pusiera, o sea, lo más cabrón objetivo, Chance sacaría Eyes Wide Shut y pondría a Doctor Strange, ¿no? Va. También creo que es un entonces, peliculón. ¿Quedaste pero... cómo? ¿Quedaste? O sea, si fuera lo más objetivo posible, 2001, Barry Lyndon, sí creo que Barry Lyndon es de sus mejores películas. Y Doctor Strangelove, probablemente, pero va a poner mi top 5 de favoritos. Va. A ver, Elias. pues está difícil, la verdad, porque... O sea, pues nos consta que es una filmografía, pues, mayormente impecable. Bueno, o sea... Bueno, no, ni siquiera hay que decir mayormente, o sea, sí es impecable. De las mejores de la historia, güey, así... Pero bueno, sí, no, o sea, este güey sí, bueno, Kubrick sí se merecía y se merece todos los halagos que tuvo a lo largo de su carrera, vivo y muerto, pero pues a ver, yo creo que es difícil, pero pues a ver, aquí voy a arriesgar... porque a lo mejor y dejo fuera alguna que sea como muy icónica y que quizás sea su mejor película, pero bueno, para mí sería en el número 3 Paths of Glory. Me parece, digo, a mí casi no me gustan las películas de guerra, pero esa sí me voló la cabeza. Una locura esa película. En el 2 Barry Lyndon. Una joya, güey, este año la vi.
Y en el 1 les digo, Ice White Shot para mí sí es como el peak sí. de Kubrick. Me quise convencer de otra cosa, pero yo también creo que Ice White Shot es una película. Es que sí es cabrona, güey. Es una cabrona, es un peliculón, güey. Es un puto peliculón. Sí. Pero a ver, continúen. Va, Iván. Yo sí dejaría Paths of Glory en 3, güey. En 2, güey. Verga, güey. Que sí. Necesito ver, güey, porque sí dejaría a Paths of Glory en 3. Tal vez que sí dejo a Ace Shot Ojos Bien Cerrados en segundo, güey. Y a The Shining sí la dejo en primero. Ándale. Ok. Ay, ahí leo. Yo número 3 estoy entre Paths of Glory y Strange Love. ¿Sabes qué? La verdad es que no me decido. Pero creo que voy a dejar a Strange Love. Segundo, Barry Lyndon. Y primero, 2001. Buenas, Barry Lyndon, güey. Neta, qué puto peliculón, güey. Es un peliculón. Las neta todas, güey. O sea, neta, hasta me dan ganas de verlas otra vez. ¿Ustedes les tocó el ciclo de Kubrick que hicieron en Cinépolis hace unos años? No, fue en pandemia, ¿no? Cuando fue vivía, en pandemia. Cuando vivían Mochis, güey. Cuando vivían Mochis y no llegaron. Que fue como en 2017, 2018 más o menos. Sí. No recuerdo bien el año, pero... Sí, fue por ahí. Sí. Precisamente ahorita que me acuerdo, Barry Lyndon pasó una experiencia muy mala porque por lo menos los primeros 30, 40 minutos de la peli dejaron las luces prendidas en el cine. Entonces... O sea, y fuimos a reclamar y todo. Era para que no se quedaran dormidos, güey. Y ya después, a la mitad hubo intermedio y... minutos de intermedio y ya regresamos, pero ya con las luces apagadas. Verga, güey, es que Puebla así es raro. yo la neta, güey, es que te voy a decir la neta. Yo en 2017 todavía veía... Yo en 2017... Las películas más cabronas así de ese estilo que vi fue de que... El Origen. Apenas me iba metiendo al cine, el Origen, no. Me empecé a meter Infinity de que... Infinity War. También, pero me empecé a meter... En 2017, de hecho, curiosamente, bueno, 2018 iniciando, fue el primer año que vi todas las películas nominadas al Oscar, güey. Para mí ver de que Three Billboards, Shape of Water, fue de que, güey, a la verga. Yo en ese tiempo no veía ese tipo de cine, güey. Solo Taxi Driver la vi cuando iba en secundaria en mi iPad y sí me aburrió bien cabrón, güey, no entendí nada. Y esto así, güey. Y ya luego ahorita la veo y soy ese. Yeah, soy yo. Ese Alka-Seltzer sí. Representa mi cerebro. ¿Te identificaste en la escena de la cita o qué? Me identifiqué en todas las escenas. Me identifiqué en todas las escenas de la película. No, pero la neta es que en ese tiempo yo no veía cine. Pero si vuelven a hacer un día, me encantaría ver 2001 en el cine, me mamaría. O sea, me una, neta sería un sueño, güey. Sería un sueño, güey. Que la traigan así de que en IMAX, algo así, estaría ahí. Sería una locura, güey. Sería una locura. Pero bueno, ¿les parece si vamos cerrando, compañeros? Sí, sí, compañeros. Sí, bien, sí. Entonces, muchas gracias, amigos. Elías entró al final porque entró en parte del ¿cómo lo decimos? De la dinámica. De la dinámica que hicimos, pero se quedó ya para cerrar como invitado. De hecho, se está calentando un episodio de Morelia, así que probablemente ahí veamos a Elías también. Muchas gracias a todos. Espero les haya gustado. Espero haya quedado bien porque estamos grabando de una manera diferente por primera vez. Y nada, algo que quieran decir para despedirse. Todo en orden. Me disfruté mucho el episodio. Y ojalá seguir haciendo dinámicas así pendejonas. No, pues sí. Se agradece aquí el espacio para estar cotorreando un ratillo de estas experiencias. Y luego, Leo se le desenfocó. Aparte, ve cómo se le desenfocó a Leo el fondo. Sí, se ve bien. Se ve loco, güey. Pero bueno, no muchas gracias, amigos. Muchas gracias, amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente episodio. Nosotros fuimos los Clacket Talkers y esto fue Clacket Talks. Nos vemos, adiós.